Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal. Para romper un poco, pues todo, creo que todo el mundo estaba esperando en la segunda parte del buff. Pues venga, voy a subir esta y la del buff, pues el sábado o el domingo. Hoy os quiero hablar del Focke-Wulf 1000x1000x1000, un nombre realmente extraño, pero bueno, yo puedo decir que a medida que pasan los años, pues parece que van apareciendo más y más modelos de aviones, o se va hablando de ellos, de toda clase, que se pueden agrupar en lo que se llaman las Wunderwaffen o la Luftwaffe 1946, que hubiera pasado, sí. Bueno, en fin, algunos años han pasado por este canal, diferentes aparatos, y hoy quiero hablaros de este preciso avión, porque hace poco una famosa marca de maquetas pues lo acaba de sacar a la venta. Como no me pagan un duro, pues no voy a decir la marca, ni mucho menos. Bueno, el caso es que el Focke-Wulf 1000x1000x1000, también conocido como Focke-Wulf FV-239, pues fue un bonito bombardero birreactor y diseñado por esta misma casa, madre de alguno de los pájaros de guerra más bonitos que han surcado jamás los cielos de Europa, y competencia feroz a muerte de la Messerschmitt, y bueno, una estrafalaria denominación que significaba algo pues muy simple, y es que estos aviones tenían un requisito muy muy concreto, y es que tenían de llevar una carga de 1000 kilos a una distancia de 1000 kilómetros y a velocidades iguales, cercanas o superiores a los 1000 kilómetros por hora. ¿Qué os parece? Realmente una cosa curiosísima que no había oído nunca, y por eso también es un buen momento para subiros el vídeo este. El Focke-Wulf empezaría a diseñar pues estos pájaros antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, y finalmente produjo en papel, nunca llegó a la fase ni de maqueta, tres diseños, dos de los cuales podemos decir que son muy muy parecidos, son bastante hermanos, y el tercero, el modelo Bravo, que dejaré un momentito para hablaros de él, y es el de la portada, pues realmente bonito y espectacular. Todos fueron proyectados para ser propulsados por los mismos motores y fueron diseñados por H. von Hallem y D. Kuchemann. Obviamente llega el fin de la guerra y da el traste con el trabajo de muchos años de estos ingenieros alemanes, pero no todo se iba a perder, y el proyecto pues obviamente fue cancelado debido a la rendición de la Alemania nazi. Con la poca información que hay de estos aviones, pues nada, uno de los hechos curiosos es que los tres estuvieran proyectados con los mismos motores, los Heinkel Hirth HES-011. Pero bueno, vamos a empezar por el Alfa, diciendo un poquito lo que hay de información disponible de las versiones Alfa, Bravo y Charlie. Si empezamos por el primero, pues bueno, es un proyecto de bombardera reacción que parece muy convencional, aunque realmente avanzado a su tiempo. Tenía alas delgadas y barridas hacia atrás 35 grados. Dos motores, como os he dicho, HES-011, depósitos de combustible en el fuselaje, no en las alas, pues eran demasiado delgadas para albergar los depósitos, aunque no fueran conformados, y los motores inicialmente se situaron en un lugar algo alejado del fuselaje a fin de facilitar los cambios de estos, que eran cada muy pocas horas de vuelo. Se adelgazó el cuerpo al fin y al... bueno, por una sencilla razón, tenía que ser capaz de alcanzar fácilmente los deseados Mach 0,9. No se planteó ningún armamento defensivo desde sus inicios. Nunca jamás se le puso ni un cañón ni una ametralladora, pues ya creían que la propia velocidad, pues que prácticamente doblaba la de la mayoría de los cazas de la época o cuando empezó a ser proyectado, pues haría que nadie pues se pudiera ni tan siquiera acercar al avión. El aparato lo volaba un solo piloto y estaba situado en una enorme cabina acristalada. Si pasamos al modelo Bravo, que es el de la portada y que es realmente bonito, pues esta versión, como veis, no tiene nada que ver con la Alfa. Una versión que dista tantísimo de la primera que se le hubiera podido poner otro nombre absolutamente diferente, digo yo. Los motores sí eran los mismos que la primera, los HES-011. La serie, pues la misma, 1000x1000x1000, Bomber Project, y se hallaban bajo la dirección, como os he dicho, del ingeniero von Hallem y Kuchemann. Nadie sabe con exactitud por qué los ingenieros intentaron con la versión Bravo algo tan distinto a la Alfa, y además con una forma tan curiosa de ala volante. Las alas barridas también hacia atrás tenían los mismos grados de inclinación que su primera versión, justo 35 grados. Los depósitos de combustible flexibles se hallaban justo delante de las alas,
digamos, delante del larguero principal. El tren de aterrizaje y motores iban justo detrás del larguero de las alas. Y los motores Heinzel Hirth HES-011 desarrollaban cada uno 1.300 kilos de empuje y estaban ubicados, como os he dicho, en el borde de ataque, muy cerca de las raíces del ala. Otra de las curiosidades que veis en este avión es que las puntas de las alas estaban dobladas mucho hacia abajo. Eran bastante grandes estas dobladuras. Y eso era para que estas pudieran actuar como estabilizadores verticales, que como veis en la parte posterior pues no tenía. Aunque no se puede observar bien en estas dobladuras del ala, porque bueno, son interpretaciones artísticas, pues estaban proyectados unos pequeños timones situados de forma vertical. Y los alerones también servían como elevadores y obviamente pues también se iban a colocar unos pequeños deflectores dentro del escape a chorro, siendo uno de los primeros usos de la vectorización del empuje. Es otra de las razones por las que creía adecuado el subiros este vídeo. Este diseño, no os creáis que es de, como os he dicho, de final de la guerra, pues ya llevaban años con ellos antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, y el problema que fueron teniendo a lo largo del tiempo fue la falta de inversión, la falta de materiales, o que no había proyectado pues un tipo de material que pudiera aguantar ni la temperatura ni muchos problemas que se le habían ido planteando a los ingenieros. Y bueno, no hubo nadie que se pensara que el proyecto era viable. El piloto en la cabina acristalada, enorme también, una bomba de 1000 kilos, velocidades de vértigo y un bonito aparato que hoy doy vida en la portada de este vídeo. Un bonito bombardero monoplaza para cumplir las 3000. Y el modelo Charlie, el último, pues fue muy similar, como podéis ver en estas fotos, al primero de la serie, pero tuvo unas mejoras importantes en el diseño. Las alas y el plano de cola eran de cuerda paralela y el fuselaje se profundizó. Los motores seguían siendo los mismos, aunque la disposición bajo las alas era un poco más echados hacia el interior del aparato a fin de poder aumentar el efecto de equilibrio de masas y para así, llegado el caso, por si había algún problema de algún fallo con los dos motores, con uno, si hubiera con los dos ya se iban al suelo, pero si era con uno, pues era posible el poder aumentar la potencia de este que todavía funcionaba para poder regresar a la base si es que no estaba muy muy lejos. A diferencia de las anteriores versiones, aquí se situó no un piloto, sino tres, pues se ve que lo que se quería era poder realizar misiones más largas de bombardeo junto a su bomba SC-1000 en su interior. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y pues enseñaros un poquito algún libro, porque siempre me pedís documentación, historias, libros, obviamente en inglés. Este es uno, el último año de la Luftwaffe, de mayo del 44 a mayo del 45, de Alfred Price. Todos son libros de consulta y libros pues que se hacen servir para poder hacer los vídeos. Este es otro, Storming Rising. Este es uno de los que he hecho servir para alguno de los últimos vídeos en que he hablado del 262. Este es uno de los que me ha servido para este. Secretos, Luftwaffe, Secret Projects, bombarderos estratégicos del 35 al 45. Como veis, empieza en el 35. Y dos, la verdad, también dos buenos libros de consulta en castellano de José Miguel Romaña, que es otro de estos señores que me encantaría poder traeros algún día al canal para hablar precisamente de esto, de aviones a reacción del Tercer Reich. Esta es una, digamos, primera parte. Y en esta segunda también se habla pues de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la URSS. Aviones a turborreacción y con motor cohete. Os repito, José Miguel Romaña y de Status Ediciones. Vuelvo a decir, no me pagan nada, pero bueno, son libros que son buenos de tener en una biblioteca que se precie. Y hablando de bibliotecas que se precien, y sobre todo lecturas, perdón, hablaros del que tengo de cabecera, que voy leyendo cada día unas pocas páginas, porque como me acuesto muy tarde, pues tampoco no es que esté mucho rato leyendo, pero os lo recomiendo muchísimo, porque es uno de los mejores libros que he leído últimamente, de Editorial Salamina, Asalto, acciones de combate de pequeñas unidades en el frente del este. Yo hacía mucho tiempo, y mira que llevo también tiempo leyéndolo, y además he releído un par de veces algunos capítulos, muy, muy, muy bueno, y creo que además
tengo entendido que van a sacar una segunda parte dentro de muy poco. Como os he dicho, asalto, acciones de combate de pequeñas unidades del frente del este, de Salamina, y pues nada, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, y a ver si mañana os programo el vídeo del B-52, que voy a tomarme un fin de semana de KitKat. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!